Aló, hola. Hola, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aló. Hola. ¿Quién habla, Daniel? Hola, Jorge. Hey, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acá, Daniel, por acá. Bien, bien. ¿Cómo está Pablo? Ricardo. Creo que Percy también estaba, ¿no? Sí, pero se desconectó, no sé. Okay. Está bien. Bueno, creo que fue por el mensaje que puse que empezamos a las 8:30. A ver. ¿Solo ¿Dónde soy está yo el señor? o cambió el diseño de Hangout? Ah, no, lo que pasa es que este es otro Hangout. Este es Hangouts live o directo. Y este de aquí está siendo compartido también a través de YouTube. A monstruo. ¿Ja? Ah, interesante. Oye, un favor, ¿me compartes el link de Kaggle que están Kaggle. usando? ¿Están usando? Sí, claro. A ver, un segundo. Pues ahora estamos viendo este track. Ese lo hemos completado. Ese también. Ese también. También. Model validation también. Sí, nos falta el underfitting y el overfitting. A ver, what is model validation? Predict. Ah, no, este no lo hemos hecho. Ajá. Sí, no, este no lo hemos hecho. Validation no. Hasta aquí hemos llegado ayer. Ayer, bueno, antes de ayer. Exacto, sí, ajá, esas predicciones.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Quiénes andan por ahí? Por acá estamos. Por acá estamos. Hey, Daniel, ¿qué tal? Daniel, Jorge, Pablo, Renzo, Solamente quedó Víctor. Pablo. Solamente quedó Pablo. Here. Here. Buenazo. Ok. Bien, entonces empezamos. ¿Estuviste antes de ayer, Daniel? Llegué casi en la parte final, pero sí, Ah. más o menos me dio lo que hicieron. Ah, ok, buenazo. Jorge, ¿puedes hablar? Jorge, Renzo y Víctor. Bueno, ok, listo. Entonces, pues empezamos. El día de ayer, bueno, no ayer, 2 días atrás, estuvimos viendo, como ya saben, estamos viendo, siguiendo los. Oh, un segundo, alguien me está escribiendo. Jorge. Bueno, disculpen, ya, seguimos. Pues estuvimos viendo en Kaggle la construcción de nuestro primer modelo, utilizando ese C-Kit Learn. Pues estuvimos prediciendo los precios a través de variables que son las predictoras, donde hacíamos un fit, el tema de ajustamiento. Donde pasamos con parámetros las variables predictoras y la variable que queríamos predecir. En este caso, pasábamos el nombre de las columnas. Y luego predecíamos con el método predict, ¿no? Todo esto, como dijimos, viene de la librería SSCKit Learn. Y con esto estuvimos prediciendo. Hasta ahí estuvimos todo ok. Ahora, a ver. La siguiente parte que nos tocaría sería. A ver. La validación del modelo. Ok. Jeje, ¿alguien es una combi o algo así? A ver, mientras se conectan. Chicos, apaga Ya su silencié directo, el por micro favor. de Julio César. Sí, ya silencié el micro de Julio César. Ah, ya, genial. Sí. Ok, bien, seguimos entonces. Bien. A ver, este tutorial es parte de la serie de la serie Learn Machine Learning. En este caso aprenderá a usar la validación del modelo para medir la calidad de su modelo. En este paso aprenderá a usar la validación del modelo para medir la calidad de su modelo. Medir la calidad del modelo es la clave para mejorar iterativamente sus modelos. ¿Qué es la validación del modelo? Has construido un modelo, pero ¿qué tan bueno es? Ja, es una buena pregunta. Tendrá que responder esta pregunta para casi todos los modelos que construya. En la mayoría de las aplicaciones, aunque no necesariamente todas, la medida relevante de la calidad del modelo es la precisión predictiva. En otras palabras, las predicciones del modelo serán cercanas a lo que realmente sucede. Algunas personas intentan responder a este problema haciendo predicciones con sus datos de entrenamiento, que es justamente lo que estuvimos viendo, ¿no? Acabo de silenciar el micro de Percy también. Bueno, me perdí dónde estábamos. Algunas personas intentan responder a este problema haciendo predicciones con sus datos de entrenamiento, que es justo lo que estuvimos viendo,
la última vez, ¿no? Estuvimos haciendo justo pruebas con los últimos, perdón, con los primeros, las primeras filas del CSV que estábamos leyendo. Ellos comparan esas predicciones con los valores objetivos reales en los datos de entrenamiento. En este enfoque tiene una falla crítica que verá en un momento y que luego verá cómo resolver. Incluso con este enfoque simple, tendrá que resumir la calidad del modelo en una forma que alguien pueda entender. Si tiene valores reales predichos y reales para 10.000 casas, inevitablemente terminará con una combinación de predicciones buenas y malas. Mirar a través de una lista tan larga sería inútil. Okay. A ver. Incluso con este enfoque simple, tendrá que resumir la calidad del modelo en una forma que alguien pueda entender. Oh, sorry, estoy leyendo lo mismo. Hay muchas métricas para resumir la calidad del modelo, pero comenzaremos con una llamada error absoluto medio, también llamado MAE. Okay. Vamos a desglosar esta métrica comenzando con la última palabra error. Okay. La predicción del error para cada casa es lo actual menos lo predecido. Okay. Entonces, si una casa cuesta 150 mil dólares y usted predijo que costaría 100 mil dólares, el error es de 50 mil dólares. Ok, entonces este actual es lo que estamos esperando, ¿no? Oh, sí, ajá. O sea, lo que debería ser, ¿no? Menos lo que hemos predicho. A ver, entonces, sigamos. Con la métrica MAE tomamos el valor absoluto de cada error. Esto convierte cada error en un número positivo. Con la métrica MAE tomamos el valor absoluto de cada error. Esto convierte cada error en un número positivo. Luego tomamos el promedio de esos errores absolutos. Esta es la medida de calidad del modelo. En lenguaje sencillo se puede decir que en promedio nuestras predicciones están desactivadas alrededor de X. ¿Okay? En promedio nuestras predicciones están desactivadas alrededor de X. Si alguien tiene una mejor traducción de esto, sería genial. Primero cargamos los datos de Melbourne y creamos X, E, Y. Ese código no se muestra aquí, ya que lo has visto un par de veces. Claro, justo el que estuvimos trabajando la última vez. Luego creamos el modelo del árbol de decisión con este código. Así es, correcto. Vamos a... Bueno, aquí está haciendo la lectura del CSV, ¿no? Justo lo que ya hemos visto. El cálculo del error absoluto medio en los datos de Melbourne es... Oh, mira, aquí hay un método que lo jala de sklearn metrics, que se llama mean absolute error, que nos trae el error absoluto medio. Del Y, que es el objetivo, versus lo predicho, ¿no? Y el error absoluto medio es 434 en este caso. ¿Asumo que es 434 dólares o tendría que asumir que es 434 mil? ¿Ideas? Me parece que son dólares. 434 dólares, ¿no? O 434 mil dólares. No, 434 creo que es, porque esto de aquí es, mira, muy largo. Supongo que todo esto es el decimal. Sí. Ok, vamos. El problema con los puntajes en la muestra. La medida que acabamos de calcular puede llamarse puntaje dentro de la muestra. Usamos un conjunto único de viviendas llamado una muestra de datos, tanto para construir el modelo como para calcular su puntaje MAE. Esto es malo. Imagine que el mercado inmobiliario grande
Imagine que en el mercado inmobiliario grande el color de la puerta no está relacionado con el color de la, con el precio de la vivienda. Sin embargo, en la muestra de datos que utilizó para construir el modelo, es posible que todas las casas con puertas verdes fueran muy caras. El trabajo del modelo es encontrar patrones que predigan los precios de las viviendas, por lo que verá este patrón. Y siempre predecirá los altos precios de la vivienda con puertas verdes. Dado que este patrón se derivó originalmente de los datos de entrenamiento, el modelo aparecerá preciso en en los datos de entrenamiento. Dado que este patrón se derivó originalmente de los datos de entrenamiento, el modelo aparecerá preciso en los datos de entrenamiento. Pero este patrón probablemente no se mantendrá cuando el modelo vea datos nuevos. Y el modelo sería muy inexacto y nos costaría mucho dinero. Cuando lo aplicamos a nuestro negocio de bienes raíces, incluso un modelo que solo captura las relaciones de casualidad en los datos, las relaciones que no se repetirán cuando aparecen datos nuevos, puede parecer muy preciso en las mediciones de precisión en la muestra. Incluso un modelo que solo captura las relaciones de casualidad en los datos, las relaciones que no se repetirán cuando aparecen nuevos datos, pueden parecer muy preciso en las mediciones de precisión en la muestra. Ejemplo. El valor práctico de los modelos proviene de realizar predicciones sobre nuevos datos, por lo que debemos medir el rendimiento en datos que no usaron, que no se usaron para construir el modelo. La forma más sencilla de hacerlo es excluir algunos datos del proceso de creación de de modelos y luego usarlos para probar la precisión del modelo en datos que no había visto antes. Estos datos se llaman datos de validación. La biblioteca SSKit tiene una función trainTestSplit para dividir los datos en dos partes, por lo que el código para obtener una puntuación válida se ve así. Ok. Recuerden que fit es para ajustar o para entrenar el modelo, ¿no? Luego con predict hacíamos la predicción. Y con el mean absolute error tenemos la media del error, ¿no? La media absoluta del error. Ah, ok. Aquí, con esta función de aquí, trainTestSplit, es donde está haciendo el partido de la data, ¿no? Para, digamos, si tenemos 10.000 registros, 8.000 registros son utilizados para el entrenamiento y los otros 2.000 son utilizados para la validación, ¿no? Según lo que están explicando. Pero ahora, ¿cómo le digo? ¿Cuáles son o sea, cuál es la cantidad que tiene que utilizar para entrenamiento y cuáles son para la validación, ¿no? A ver, según el comentario que tiene aquí, dice, dividir los datos en datos de entrenamiento y validación, tanto para los predictores como para el objetivo. Como para el objetivo. La división se basa en un generador de números aleatorios, proporcionando un valor numérico a el argumento de random state que garantiza que obtenemos la misma división cada vez que se ejecute este script. Ok. Claro, en el random state es lo que tienes que poner de 0 a un valor de 0 a 1, 0 a 1. Y eso te va a dar tus datos de train y tus datos de test. Ok, tengo que ponerle en random state de 0 a 1. Sí, hasta donde, si sí, no recuerdo mal, no recuerdo mal. ¿Ya? Sí, era de 0 a 1. Ahí colocamos la cantidad que se va a repartir. Ok, pero ¿por qué 0 a 1? Porque tú vas a dar 100%, o sea, Ah, 100% lo va a repartir. okay. O sea, uno es 100%. Correcto, correcto. Pero no Ah. vamos a poner, lo general es 80-20, 70-30. Claro, ajá. Entonces, en este caso, digamos, si pongo random state,
Debería ponerle 0.8, por ejemplo, y me va a tomar el 80% para entrenamiento y el restante para validación. ¿Es así? Si es que la memoria no me falla, ver Jeje. si tú voy y recuerdo hacer más. Yo, mamá. Ya. Okay. Bueno, a ver, vamos a la documentación, a ver qué dice ya. A ver. Pero este es el model selection. Tenemos que buscar el de. Oh, sí, model selection. Está ahí. Options, a ver, run state. Aquí está run state. Int, run state, instance for none. Optional default none. Si es un entero, el random state es la semilla usada por el número generado random. Ah, o sea, si es un número entre 0 o 1, en teoría, perdón, 0 o 1, ¿no? O por No, es el random state es la semilla la que fija la aleatoriedad de la toma de la muestra. Algo así como el set seed en R, no sé si habrán visto. Ajá, claro, que es el mismo de C++, C++, ¿no? Claro, eso es lo que fija Sí, para que sepa el set referencia seed. entre encontrar. Ajá, para que de repente si viene una auditoría de tus modelos, corra el mismo script y le arroja la misma partición de la muestra y del train y el test. Ok. Entonces, Ajá. lo ideal sería poner ahí un time o algo así. No, o sea, Pero tendrías que poner, no sé cómo es la variación de tendrías que poner un número y ese número fijaría la aleatoriedad para dividir tu dataset, ¿no? okay, pero digamos, si pongo uno, esa va a ser la, digamos, pongo el número uno, esa va a ser la semilla y siempre Claro, va a ajá, si tomar pones dos, claro, sí, y siempre va a tomar la mira, misma semilla, ¿no? Bueno, sí, siempre toma la misma semilla. entonces lo ideal sería, bueno, en el caso de que quiera a ver qué número me va mejor, sería generar un número aleatorio, ¿no? E ir probando hasta tener un mean absolute error menor, pues, ¿no? En realidad, lo único para lo No, en único que realidad la sirve es semilla para no depende. meter. ¿Cómo? O sea, si alguien más O quiere sea, replicar del el modelo, modelo tú tienes que la darle esa semilla para que pueda repetir. O sea, él tiene que colocar ese mismo valor en el random state. Ah, ok, entiendo. Ya. Bueno, a ver, vamos a hacer una prueba. A ver, vamos aquí a code. Oh, miren, agregaron alguno nuevo. Agregaron el de Python, ¿no? El de Python, ¿no? Sí. Ja. Ja. Sí, agregaron el de Python, ¿no? Ah. Ok, bueno, vamos. Oh, ¿cuál era? Por aquí me da un. Okay, vamos, justo está aquí todo lo que. Ah, lo que cometí ayer está acá, qué chévere. Ya, buenazo, entonces vamos a hacer el import aquí del train test split. Ok. A ver. El X que son mis predictores y el Y que es el precio de venta. Al random state le estamos pasando 0.
Nuevamente llama el Decision Tree Regressor, pero ya no deberíamos llamarlo porque ya lo hemos instanciado. Pero aquí lo entrena de nuevo, ¿no? Claro, es un nuevo entrenamiento. Claro, lo entrena de nuevo solamente con la data que que le devuelve este train test split. Entonces vamos con esto. Entonces, según lo que yo veo, bueno, vamos a ponerle Iowa. Train split. Puedo reutilizar este Iowa model, ¿no? A ver. Pero esta predicción va a tener el último fit. Bueno, entonces vamos a ponerle. Vamos a ponerle aquí Iowa model. Split. Luego Iowa model split. Aquí va a predecir. Split. Y acá me va a dar la media absoluta. A ver. Ya, vamos. A ver, vamos a hacer una corrida acá. Okay. ¿Cuál es el error? ¿Quién dice cuál es el error? ¿Qué te salió en el ojo? ¿Cómo? Mean absolute error is not defined. Mean absolute error. ¿No está aquí? ¿O oh, no? Ok, ¿y cómo Ella sucede una sale? variable que no es declarado. No, de hecho, este mean absolute error viene de esta librería. Que no lo hemos jalado. Estamos llamando a un método que no hemos importado. A ver. Ok, ajá. Ahora, ¿qué dice aquí? Bueno, este es la media del error absoluto, ¿no? En este caso es para Iowa. En el ejemplo creo que lo hicieron para Melbourne. Vamos a hacerlo para Melbourne para que nos salga igual que el ejemplo. ¿Les parece? ¿O seguimos? Creo que ese es el de Melbourne para chequear qué tal está saliendo. Ok, bueno. Entonces, regresamos a Melbourne. Es la predicción para Melbourne. Ops. De Iowa. Ok, vamos. A ver si nos acordamos, ¿eh? Entonces, ahora vamos a definir otro modelo para el split, ¿no? Model split. ¿Qué más sigue? Nos va a devolver cuatro variables, ¿no? ¿Cuál es el orden? El X y el Y ya lo tenemos aquí. Bueno, nos devuelve este train test split nuestros predictores de entrenamiento, el valor. Los valores que tiene X para. Oh, supongo que. O sea, el train son los que vamos a utilizar para entrenar. Y el val X y el val Y son los que vamos a utilizar para hacer la validación, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos bien. Y después, bueno, hacemos el fit. Y luego el mean absolute error.
Decimos web predictions y vale, ok. A ver, vamos. ¿Ya qué sigue? Ya tenemos aquí el los datos de entrenamiento, ¿no? Entrenamiento. Ahora vamos a entrenar nuestro modelo, ¿no? Que es el modelo Melbourne Model Split. Fit. ¿Qué datos usamos? Los de train, ¿no? Train X, train Y. Ok. Hasta ahí estamos ok. Por el momento voy a quitar esto acá. Ahora vamos a imprimir. Oh. No, vamos a predecir, ¿no? Vamos a hacer la predicción. Predicted Y. No, no, ya no es, todavía no es, es. Oh, sí. Sí, ¿no? Utilizamos nuestro modelo. Y ahora lo que hacemos es predict. ¿Con qué vamos a predecir? ¿Qué parámetro le pasamos acá? ¿El train o el val? El train. ¿Cuál? ¿El train o el val? ¿Qué dicen? Me parece que es el tren. De hecho es el val, ¿no? Claro, es el val. Porque ese predicted y en teoría debería ser igual a este val y, ¿no? A ver. Ya, claro, es el val, ¿no? O sea, el que vamos a evaluar. Y este val predictions debería ser igual al Y, claro. Okay, ¿se entiende esa parte? Claro, vas a cruzar contra lo que va a salir. Exacto, ajá. Entonces aquí, en realidad, me parece que, o sea, según este estándar, debería ir primero el val I versus el predicted Y, ¿no? Pero al final, como es un valor absoluto, deberían ser iguales, ¿no? O quiere decir, debería ser, no debería alterar el valor final si los cambio. Pero bueno, ok. Entonces, este train test split me bota las dos X y las dos Y, ¿no? Las primeras X, que son el X que vamos a utilizar, o sea, el predictor que vamos a utilizar para entrenar y el predictor que vamos a utilizar para evaluar, ¿no? E igual con el Y, primero devuelve el objetivo que vamos a utilizar para entrenar y el objetivo que vamos a utilizar para validar. Entonces vamos ahora a usar esto aquí. Y... Ah, todos estos son los comentarios, ¿no? Bueno, no sé por qué están apareciendo los comentarios. En teoría no debería aparecer, pero bueno, me da este número a mí. Un random state 0. Ok, súper grande ese número, ¿no? ¿Creen que hayamos hecho algo mal? No, no recuerdo qué semilla estás usando. Debería ser la misma que colocaron en el ejemplo. Ah, ok. A ver, vamos a ver qué semilla utilizaron aquí. Ok, la semilla que utilizaron aquí fue 0. Lo que estoy utilizando aquí también es 0. Ahora, me parece que están utilizando otros predictores, otras variables predictoras. Para predictions, vale, y aquí sale 259.733. A nosotros nos sale 247.178. A ver, vamos a correr una vez más por si acá. Oye, no sale otro número. Ja. ¿Alguien sabe por qué no sale diferentes números?
Ok, ¿qué opinan de esto? Que me da números nuevos cada vez que corre el programa. Ojo que la semilla está en cero, ¿eh? Semilla 2. Y a ver qué sale. A ver, vamos a ponerle ya 2. Ok. Ok. También varía el número. Ahora, entonces, incluso si ponemos semilla 2. Ah, pero estás usando el método de árbol regresor. Los árboles siempre cortan distinto. También puede ver, puede ser por ese lado. Ah, ok, ok. O sea, cada vez que yo genero un árbol regresor, puedo generar una nueva ruta. Ok, pues si es así, entonces esto tiene más sentido. Ok, si alguien nos quiere hablar de árboles regresores, sería genial. Ya, entonces seguimos. ¿Alguien encontró algo sobre árboles regresores? O sea, la semilla es la misma, ¿no? Si fuese la semilla, debería dar el mismo resultado. Pero como vemos, no es la semilla, pues, ¿no? Entonces, según Víctor, dice que es porque estamos utilizando árboles regresores. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí, o sea, en realidad cuando fija la semilla, no debería variar el resultado. O sea, claro. Al menos que en el árbol regresor también haya una opción para fijar una semilla, pero no debería variar el resultado, ¿no? O sea, has copiado el código idéntico y te sale otro valor. Claro, y de hecho, o sea, si incluso si no hubiese copiado el código idéntico, me debía dar el mismo valor, ¿no? Claro. O pienso, o claro, o bien, que algo está mal. He usado árboles para clasificación. En ese caso, como se basa en una hoja de corte, siempre la hoja de corte elige un atributo, los atributos los clasifica por importancia y siempre va a variar. Entonces, en clasificación, esto es normal. Supongo que será algo similar para regresión. Ah, ok. Bueno, eso tiene un poco de sentido, la verdad, ¿no? Ok, vamos a apuntar aquí. Aunque ya lo vamos a apuntar la clase pasada. Bueno, tenemos pendiente, ¿eh? Esto es importante, chequear cómo funciona bien esos árboles regresores. Bueno, seguimos entonces. A ver, dice tu turno. Usa el método train-to-split para dividir sus datos. Ajustar el modelo con los datos de entrenamiento, haga predicciones con los predictores de validación. Calcule el error absoluto medio entre sus predicciones y los valores objetivos reales para los datos de validación. Bueno, eso ya lo hicimos, ¿no? Seguimos. Ok, a ver. Este tutorial es parte de la serie. Bueno, ya saben eso. Experimentando con diferentes modelos. Ahora que tiene una forma confiable para medir la precisión del modelo, puede experimentar con modelos alternativos y ver cuál ofrece las mejores predicciones. Pero, ¿qué alternativas tienes para los modelos? Para ver en la documentación de SSKit,
que el modelo de árbol de decisión tiene muchas opciones, más de las que deseará o necesitará durante mucho tiempo, las opciones más importantes determinan la profundidad del árbol. Recuerde de la página 2 que la profundidad de un árbol es una medida de la cantidad de divisiones que hace antes de llegar a una predicción. Este es un árbol relativamente poco profundo. ¿Ok? Aquí lo que tiene es una casa tiene más de dos habitaciones, más de dos cuartos, sí. Cuando es sí, entonces el tamaño del lot que es es mayor a 11.500 metros o pies cuadrados, si es sí, va prediciendo, ¿no? Aquí está el árbol de decisión. A ver. En la práctica no es raro que un árbol tenga 10 divisiones entre el nivel superior, todas las casas y una baja. A medida que el árbol se hace más profundo, el conjunto de datos se corta en hojas con menos casas. Si un árbol solo tenía una división, divide los datos en dos grupos. Si cada grupo se divide nuevamente, obtendríamos cuatro grupos de casas. Dividir uno de ellos nuevamente crearía ocho grupos. Si seguimos doblando el número de grupos, añadiendo más divisiones en cada nivel, tendremos 210 grupos de casas para cuando lleguemos al décimo nivel. Eso es 1024 hojas. Cuando dividimos las casas entre muchas hojas, también tenemos menos casas en cada hoja. Las hojas con muy pocas casas te harán predicciones que sean bastante cercanas a los valores reales de esas casas, pero pueden hacer predicciones muy poco confiables para nuevos datos, porque cada predicción se basa en solo unas pocas casas. Este es un fenómeno llamado sobreajuste, en el que un modelo coincide casi por completo con los datos de entrenamiento, pero tiene una validación pobre. Tiene una validación pobre y otros datos nuevos. Por otro lado, si hacemos que nuestro árbol sea poco profundo, no divide las casas en grupos muy distintos. En un extremo, si un árbol divide las casas en solo dos o cuatro, cada grupo todavía tiene una gran variedad de casas. Las predicciones resultantes pueden estar lejos para la mayoría de las casas, incluso en los datos de entrenamiento. También será malo en la validación por la misma razón. Cuando un modelo falla al capturar distinciones y patrones importantes en los datos, por lo que tienen un rendimiento bajo, incluso en los datos de capacitación. Esto se denomina ajuste insuficiente, o sea, el underfitting. Dado que nos preocupamos por la precisión en los datos nuevos que estimamos a partir de nuestros datos de validación, queremos encontrar el punto ideal entre el ajuste insuficiente y el ajuste excesivo. Visualmente queremos que el punto bajo de la curva de validación roja, en rojo, visualmente queremos el punto bajo de la curva de la validación en rojo. Mean average error, árbol de profundidad del árbol. Okay, ¿qué opinan de este gráfico? ¿Alguien que quiere decir algo sobre este gráfico? O sea, el error baja, debería bajar con la etapa de, ¿qué dice? Ah, con la profundidad. Ajá, o sea, debería, mientras más profundo es, el error tiene que bajar, ¿no? Pero si hay underfitting,
el error como que tiende a aumentar un poquito. Y el overfitting, ¿cómo es ese error? ¿Alguien más? Lo único que veo es de que, o sea, cuanto más profundidad tenga el árbol, lo que estás haciendo es que hay overfitting. O sea, tú en la prueba, con los datos de prueba, lo que va a pasar es que vas a tener menos errores. Pero ya cuando lo lleves a un caso real, va a ser lo contrario, pues, ¿no? Claro. Tus errores podrían subir. Y es lo viceversa es con el underfitting. Ajá, sí, yo también lo veo igual. Lo que yo veo es que el error va a ser más bajo, mientras que tengas un overfitting, esto quiere decir de que el árbol de decisión sea más profundo, ¿no? Y si tienes un underfitting, la validación va a subir, ¿no? ¿Aló? ¿Alguien más? ¿Aló? Sí, dale, dale. Ah, sí, o sea, lo que se ve en la curva, bueno, es que, como puedes ver, a medida que el árbol en la data de entrenamiento está más sobreajustado, ves que el error cuadrado va disminuyendo, ¿no? Bueno, el error va disminuyendo, pero llega, o sea, si bien es disminuye también paralelamente en el test, hay un punto donde comienza a incrementar en el test y obviamente va a disminuir en el training porque está sobreajustado, ¿no? Pero entonces claro, tienes que encontrar un punto intermedio en el cual el modelo predica lo mejor posible en el test, ¿no? Ajá, sí, excelente. Sí, es cierto. Buena esa explicación. Ok, ¿alguien más quiere dar su opinión? Ok, listo, seguimos entonces. Ejemplo. Existen algunas alternativas para controlar la profundidad del árbol y muchas permiten que algunas rutas a través del árbol tengan mayor profundidad que otras rutas. Pero el argumento Max Leaf Notes proporciona una forma muy sensata de controlar el sobreajuste frente a la falta de ajuste. Ok. Entonces, en teoría, con el argumento Max Leaf Notes, vamos a poder controlar el overfitting con el underfitting, ¿no? Cuantas más hojas permitamos que haga el modelo, más nos movemos del área debajo del ajuste, en el gráfico anterior al área sobreajustada. Podemos usar una función de utilidad para ayudar a comparar los puntajes MAE de diferentes valores para Max Leaf Node. ¿Ok? GetMAE está definiendo una función, ¿no? Está definiendo la función GetMAE, donde le pasa Max Leaf Nodes, Predictor Strength, Predictor Val, Target Train y Target Val. Instancia al modelo y, bueno, utiliza el argumento Max Leaf Nodes y el Random State también, ¿no? Que no lo habíamos utilizado hasta ahora. Aquí lo que hace es ajusta el modelo, se le entrena, luego predice y retorna el error, la media del error absoluto, ¿no? Ahora, ya. Esta data es cargada en la variable trainX, valX, trainY y valY, usando el código que ya has visto, el cual ya escribiste. Ok, bueno, entonces todo el código que habíamos escrito anteriormente aquí lo ha definido en una función, ¿no? A ver, aquí dice, podemos usar un loop for para comparar la precisión de los modelos construidos con diferentes valores para Max Leaf Nodes.
Ok, entonces lo que está haciendo aquí es haciendo la llamada al getMae y está pasándole como max leaf nodes 5, 50, 500 y 5000. Ok, y esto aquí está retornando el valor, la media del valor absoluto, ¿no? Entonces, mientras que sea menor, mientras que sea menor, en teoría es mejor, ¿no? Entonces, con esto aquí del max leaf nodes, definimos cuántas hojas va a tener nuestro árbol, ¿no? ¿Sí se entiende eso? De las opciones enumeradas, 500 es el número óptimo de hojas. Aplique la función a sus datos de Iowa para encontrar el mejor árbol de decisión. Que, o sea, solo poniendo números así al azar, con los 5, 50, 500, 5000, tienes que decidir recién en base a eso. Claro, a partir de estos números de aquí, está generando. Está seteando cuántas hojas va a tener mi árbol, ¿no? Ahora, lo que a mí no me queda muy claro es si son 5, aunque puede ser, claro, porque es el más alto de todas formas, ¿no? Ok, bueno, entonces, ¿alguien alguna duda que quiera compartir? ¿O algo que quiera agregar a esto? Pero lo que veo es de que, mira, cuando tienes 5 nodos, tienes 347.000 de media absoluta del error, ¿no? Ajá. Cuando pasa 50, cuando tienes 50 nodos, pasa a 257.000. Cuando pasas a 500, la variación ya no es tan grande. Correcto. Y cuando pones 5.000, la variación es casi lo mismo. Entonces, sí. Cuando ya ves que el punto de inflexión, cuando hay un punto de inflexión, ahí esa es la cantidad de nodos máximos que deberías tener. Eso, ajá, es lo que quiere explicar esto. Así es, ajá. Bien, ok. Buenas, entonces vamos ahora y hacemos el ejercicio con Iowa. Sí, dice que hagamos esto con Iowa. Entonces, pues sencillo, generamos la función y vamos a, bueno, comentamos esto, vamos a llamar a la función. Bueno, ¿qué parece? ¿Qué tal si le haríamos el 1? Y a ver, ¿qué más? Necesitamos la data de entrenamiento que ya hemos seleccionado. Val i. Train i. Ya, entonces ya no tendríamos que hacer esto acá. Ok. A ver, vamos a probarlo. Ok. ¿Cuál fue el error acá? GetMy is not defined. Entonces, la función tenemos que ponerlo adelante, ¿no? What? Ah, miren, max leaf nodes
debe ser none o más grande que 1, ¿no? Entonces, no puedo, como le había puesto el 1, falla. A ver. Ya. Ok, entonces, para este caso, ¿creen que deberíamos seguir agregándole nodos? ¿O con esto ya podríamos decir cuál es el número de nodos suficientes? ¿Podría? ¿Aló? ¿Podrías probar quizá con más números ahí comiendo a ver si hay otro punto entre 500 y 5000? Claro. Vamos a ponerle 50.000. ¿Entre 500 y 5.000 o quieres que le agregue un 50.000? Ah, claro, también, aunque tendrá 50.000 muestras. No, Bueno, en realidad parece que sí, ¿eh? Pero mira, no es demasiado el cambio. Ya no cambia ya el orden de 5.000. Entonces, ¿te parece si ponemos un número entre 50 y 500 y un número entre 500 y 5.000? Dale. Entonces aquí vamos a poner 3000 y aquí vamos a poner 250. Uy, sí, 3000, 5000, ok. Ok, entonces con todos estos resultados, ¿cuál creen que sería el número de nodos ideal? Yo creo que podría ser el de 250, ¿no? Ya no hay mucho cambio del 250 al 500, y eso que baja casi 250 es el leaf node, ¿no? Sí, bueno, yo también, o sea, me recuerda mucho en la parte de clusters. Cuando calculas el número mínimo de clusters, haces una curva y ves dónde es que la curva va decreciendo más. Va decreciendo menos, mejor dicho. O sea, la fuerza en la que va decreciendo. Entonces, yo veo que 250 a 500 decrece poco, ¿no? Y también tienes que buscar la forma de que sea menor número de nodos, porque a mayor número de nodos ya caes en overfitting, ¿no? Claro, exacto. Entonces, ¿cuál es la respuesta para ti? ¿También 250? Sí, en este caso con lo que has probado, 250. Ok. Bien. Sería bueno agregar un 100 y un 150. Y un 200, a ver, quizás se mejore. Porque menos nodos, mejor. Ok, vamos a poner un 100 y un 200. La pones difícil, ¿eh? Saca con ¿cómo se llama esa la librería que te dibujo? ¿Cómo? Después de esto de que se analiza, supongo que esto de acá lo han puesto para solamente explicar, ¿no? Que cómo varía el error respecto a cuántos signos tienes, porque supongo que eso se hace automatizado, ¿no? Se puede automatizar, supongo que es un gráfico leaf node versus el error, tú puedes maximizar eso mismo. Sí, supongo, ¿no? Ok, bueno, entonces me parece que aquí ya todos estamos claros, ¿no? Sí. Ya, bueno, entonces vamos a lo siguiente. If you have any questions or had any problems, come to learn discussion for help. Ok. Ajá. Entonces, ya hicimos la validación del modelo underfitting y overfitting. Entonces, mañana deberíamos ver. Ups. Sí, es underfitting y overfitting, ya lo vimos. Entonces mañana deberíamos ver Random Forest. Sí, yo creo que mañana. Sí.
Mañana vemos entonces Random Forest. Y continuamos, ¿les parece? Solamente veo una pregunta de Renzo que decía semilla, y creo que no sé si sabe el concepto de semilla, porque creo que casi todos sí entendemos de eso, pero creo que Renzo no sé si lo tenía claro. Rezas. Hay que preguntarle. Rezo, ¿tienes claro el concepto de semilla? Bueno, igual lo explicamos, ¿no? Ok, bueno, dice que ya entendí. Ah, ya, bueno, ya está bien. Sí, ok, bien. Entonces, preguntas, comentarios. Ok, bueno, por mi parte yo tengo que decir que todo que bueno, que aprendí un montón hasta ahora, no solo con Kaggle, no solo leyendo lo que estamos viendo ni codeando aquí, sino que por todos ustedes que siempre dan ideas o aclaran algunos puntos, ¿no? Entonces mañana igual a las 8, ¿les parece? Sí, está Dale. bien. Ya, bueno, entonces nos vemos mañana a las 8. Cuídense. Tenía. Chao, chao. Chao, muchachos. Chao.